para grabar un poco más de sol y tal. Iba a grabar ayer, pero estaba nublado. Digo, va, un día que haya sol. Bueno, pues nada, vamos a grabar lo que es la preparación de la Ultra del Montsén. Un poquillo lo que yo llevo, ¿vale? Y ya está. Depende de cada carrera, pues tienes que adaptarte, ¿no? Si es más fría, más calurosa, pues llevas una ropa, llevas otra. Entonces, vamos rápido, que además tengo prisa. ¿Con cuánto salimos? Con 500 y 500. Llevamos capacidad para un litro, pero, ojo, en principio vamos a llevar aquí, puede que llevemos 500 y aquí nada, o puede que llevemos 300 y 200 o algo así. En principio la idea es salir con 500 de líquido real echado, pero llevo capacidad para, bueno, en este caso este es 300. Si por lo que sea la organización marca 500, si marcara la organización un litro, llevaríamos otra que tengo aquí, que la he dejado aquí. ¿Dónde la he dejado? Me la he dejado en la otra bolsa, bueno, da igual. Llevaríamos una Power de un litro, es de 500, esta es de 300, ¿vale? Solo vaya eso. ¿Qué nos llevamos? La banda esta, para cuando haga calor. Y vamos añadiendo cosas, ahora voy a ir añadiendo cosas a la mochila, ¿vale? Llevamos la música aquí, el MP3 aquí, atado por detrás, ahí, para que no se suelte y los auriculares vayan todo el rato enganchados, no haya problema que se te escapa, que tal y cual, ¿vale? Que vaya todo ya montado y no haya que estar con problemas. Nuestro reloj para saber la hora real, normal, y luego nuestro GPS para saber lo que es los kilómetros que llevamos, desnivel, todo el rollo, ¿vale? Seguramente, no es si le meteré el trap, pero seguramente no lo activaré, sería para emergencia. Porque al final prefiero ir con lo midiendo lo real que no estar pendiente de seguir un track, porque al final o estás por las señales o estás por el tú. Yo creo que al final a la práctica, y a veces también te cambian recorridos, porque eso a veces lo hace la organización, te cambian el último momento 2 kilómetros, que pasas por otro lado y te vuelves loco. Entonces en principio no iremos siguiendo track, sino iremos solo por señales, como toda la vida. ¿Vale? Materiales, venga, vamos para allá. Un buff, ¿vale? He cogido uno que ya de hecho está más corto, ¿vale? Porque la idea es solo para llevarlo un poquito aquí al principio, taparte un poquito las orejas, poco más, ¿vale? En principio lo llevaríamos así, ¿vale? Y en la arrancada iríamos tapando orejas y así, ¿vale? Arrancada. Que hace mucho frío, así. La arrancada. Luego lo guardaremos en la mochila, ¿vale? Ese sería el buff. Vamos a guardarlo. Ya por aquí mismo, y así una cosa quitada encima, y vamos guardando cosas, ¿vale? Por otro lado, guantes, pide la organización guantes, ¿vale? En principio saldríamos con los guantes puestos, puede ser, si no, pues irá detrás, ¿vale? En este caso ahora no lo voy a hacer bien porque no voy a llegar bien, pero la idea, ya se entiende, que será meterlo en el bolsillo trasero. En un bolsillo trasero bien metido, y ya, ahora como me quitaré la mochila, ahora lo veis. Gafas. O lleva visera o lleva gafas. Visera, el problema es que si vamos a altura, hace mucho viento y la visera se te mueve y tal. Si fuera a llover es mejor visera porque tapa el agua caída. Si no hay que llover y vamos a tener deslumbre, depende. Si está la cosa muy nublada, no llevaré gafas. Si no, llevaré gafas, ¿vale? Iremos con nuestra gafica de siempre y ya está. ¿Vale? Esa la vamos a dejar aquí. Mira la botella que decía, de 500... Luego, por otro lado, nos tenemos que llevar móvil. Móvil ya un poquito más pequeño, para que no pese mucho, sin tonterías, ¿vale? Que además dura la batería un montón, y es lo suyo, ¿vale? Ahí llevamos lo que es la tarjeta federativa, aquí en amarillo, que es, bueno, la del seguro, un poquito de dinero, un poquito de cuerda, 4 cositas, ¿vale? Eso lo vamos a empezar a meter ya. Sí, lo vamos a empezar ya a meter en la mochila, para lo que lo veáis. Sí, en la mochila yo lo meto aquí. En este o en este, por ejemplo en este, ¿vale? En este bolsillo, que además es impermeable, o sea que aquí fantástico, ¿vale? Metemos ahí. Ahora, mantas de emergencia, también nos pide la organización manta de emergencia. Esta la tengo sin el blister, tengo otras con blister, pero va, da igual, menos pesa. Manta de emergencia, ¿vale? La metemos aquí, en el de abajo de este. Yo siempre lo meto o el primero o el segundo, este o este. Llevo algo aquí, ¿no? Oh, parece que llevaba algo. Ah, no, es los auriculares, me parece, colados. Vale. Bueno, pues eso. Ya tenemos dinero y tal, DNI, federación tal, y manta de emergencia, ¿vale? Vamos a meter más. Nos pide la organización frontal, ¿vale? Frontal, lo vamos a meter
Pues mira, lo vamos a meter, por ejemplo, en este del buff mismo, ¿vale? Al principio del buff ya digo que al principio sí que lo llevaremos un rato puesto frontal. Luego, las pilas, no sé si las he traído aquí, pero hay que llevar tres pilas de emergencia. Esto es un 80 lúmenes solo. Lo bueno es que gasta muy poco, alumbra bastante razonablemente y fabuloso porque pesa poco, ¿vale? Entonces, meteríamos frontal. En este caso, vamos a estar solo una hora, porque es a las 6 la carrera y a las 7 es de día, más o menos. Solo vamos a estar una hora de noche, ya está. Porque luego, si la previsión sale buena, a 6 de la tarde hemos acabado. ¿Qué no? Pues a lo mejor acabaríamos 2 horas más tarde o 3, que serían las 8 o 9 de la noche, pero hasta las 9 menos cuarto, 8 y media se ve. O sea que incluso tenemos 2 horas de margen y no tendríamos que usar frontal. ¿Qué no? Pues sacamos el frontal, que solo habremos usado una hora por la mañana. Que llevamos pilas de reserva, que la vamos a llevar 3 pilitas de emergencia de reserva, que ahora no las tengo en este lado, las tengo en el otro, las tengo aquí en otro lado, ¿vale? Pero de aquí pues cogeremos 3 pilitas para llevar de reserva, ¿vale? Vale, pues en principio eso. ¿Qué más vamos a llevar? Pues vamos a llevar un par de geles. Llevo más geles en la bolsa que va a quedar en la base de vida. Pero yo para llevar ahora, sí, para los primeros 42 kilómetros hasta la primera base, con 2 geles, yo creo que me sobrará, ¿vale? Son más para necesidad específica que como consumo normal, ¿vale? Pues los 2 geles. ¿Qué más? Aquí tengo otro gel. Pañuelos igual, pañuelos suelen hacer falta para limpiar, pues cualquier cosa, para ir al baño, para lo que sea, ¿vale? Entonces, pues nada, un par de paquetes, para una carrera, un par de paquetes, una sería poco. Un par de paquetes de pañuelos, ahí lo llevamos, en el bolsillo lateral izquierdo. Más. Luego, isotónica para rellenar, para rehacer cuando rellenemos agua, para rehacer la isotónica, la vamos a llevar aquí, que es donde suelo llevar, o en el otro, da igual. Aquí, ¿vale? Que la llevo muy a mano, ahora os enseñaré cómo queda todo. Luego, hay que llevar, como vamos a salir en plan frío primero, que es las 6 de la mañana, vamos a llevar, de no ser que la previsión sea muy mala, voy a llevarme esta camiseta que es súper ligera, no pesa nada, que es la cojo porque no pesa nada, es de la Ultra del Montseny del año pasado, de hecho. No sé si se ve. Es de la Ultra del Montseny del año pasado, muy buena, Mizuno, está súper bien, y es súper fresca, fantástica, o sea, transpira bien, fantástica, está un poco curradilla. Vale, pero esta, pues nada, igual que esto lo vamos a poner bien. Los guantes, mira, vamos a echar abajo, por ejemplo. Vamos a meter los guantes aquí y la camiseta la vamos a echar aquí. Vale, esto es para después si hiciera mucha calor. ¿Que no hace calor? Pues no la llegaremos a usar. No se llegará a usar, ¿vale? Chaqueta de membrana, lo más importante que pide la organización siempre, chaqueta de membrana. Vale, es una... Ya tengo comprimida. Pero bueno, chaqueta de membrana, piden siempre que lleve capucha, yo le llevo la capucha aquí que va escondida para que cuando hace mucho viento no se te vaya haciendo así la capucha. Entonces si es solo para protegerte un poco del frío o muy poca lluvia que no hace falta capucha, yo la llevo escondida y ya está. Y luego pues la plegamos, la hacemos un rollito y la plegamos o si no la ponemos extendida. Bueno, vamos a ponerla ahora mismo hecha un poco rollo, hecha un poquito una bolita, ¿vale? Y la metemos aquí en la parte trasera, ¿vale? Vale, pues de momento esto no pesa mucho porque no llevamos el agua y ya está. De las cosas que había que llevar aquí, luego queda la duda si llevarnos esparadrapo durante, mientras llevamos esparadrapo mientras o ya pasamos hasta la base de vida, que ahí llevo más esparadrapo por si hay que repararse alguna cosita, ¿no? De algún dedo o algo. Entonces, es que es muy poquito lo que se pide. Yo digo, en esta Ultra solo piden guantes, por aquí tenemos el... Ahora no sé dónde está. ¿Verdad que está metido aquí dentro? Aquí dentro creo que lo tenemos. Bueno, tenemos el silbato, hay que llevar el silbato, ¿vale? Es obligatorio. Vale, pues nada, quedaríamos con esto, ¿vale? Vamos a salir con esto corto, no sé si se ve. Vamos a grabar así un poquito para acá.
Vamos con pantalón corto en principio porque luego va a hacer calor y yo voy muy bien con este corto que es malla, no te hace roces porque es malla, mejor que los sueltos. Los sueltos para medio distancia sí, pero más distancia demasiado roce te puede hacer. Entonces, ¿con qué salimos? Pues salimos con las Alpine Pro. ¿Vale? Alpine Pro. Ya las conocéis, ya os las enseño más veces. Están nuevas, tienen 42 kilómetros aproximadamente, hechos solo de rodaje para solo moverlas un poco, que se adapten un poquito al pie, pero no, son muy suaves, no necesitan casi. Y ya está, mucho agarre. Con esto haremos los primeros 42 kilómetros. ¿Vale? Y luego pasaremos. Ahora os enseño lo que llevo en la bolsa de vida. Y luego pasaremos con las mastodontes, con las jefas. Estas son las jefas que yo digo, esto es una. Es la hostia. ¿Vale? Las jefas. Las Feline Ultra, Dinafit Feline Ultra. La hostia, ¿vale? Y estas ya tienen sus 200 y pico, ya deben tener. Lo calcular exactamente, 200 y pico tienen que tener ya. ¿Vale? Estas son para después de la base vida, porque probablemente pasemos a algún río y nos mojemos, ¿vale? Entonces, si yo no me mojara, yo iría todo el rato con la Alpine Pro, porque es la más rápida. Pero, y admite, y tiene amortiguación de ultra, pero como posiblemente nos metamos, por lo menos el año pasado, por varios ríos, en la base de vida probablemente las cambie. Esto se irá a la base de vida, ¿vale? Ahí estarán, esperándome. ¿Qué tendremos más en la base de vida? Pues en la base de vida tendremos polvo, por si hubiera que rellenar isotónica, como total, a mí no me cuesta nada ponerlo ahí en la bolsa, llevaremos polvo. La bolsa de la base de vida es así, ¿vale? Es una bolsa de patines. Yo la uso y me van bastante bien. ¿Y qué llevamos ahí? Pues mira, vamos a llevar a dejar un cortavientos por si acaso, en la base de vida. Un banco de carga, por si hubiera que cargar móvil o algún problema. Un frontal de reserva, por si el otro se me hubiera roto durante la mañana y viera que se me va a atrasar todo y tal. Pues un frontal de emergencia. ¿Vale? Que no creo, pero bueno. ¿Qué nos llevamos allí a la base de vida? Otra camiseta. Esta hay que lavarla, ¿eh? Está usada. Pero otra camiseta, igual que esta, si os fijáis, es igual, gemela, que va súper bien. Es una térmica, pero va de coña, a través de la cremallera se hace calor, transpira bastante bien, abriga bastante bien, es fantástica. ¿Qué dejamos más? Otro buff, por si las moscas, realmente estuviera aquello, vamos, rayos. Nos dejamos geles en la base de vida, más geles, ¿vale? Y hemos salido, también hay que contar que habremos metido aquí unos 12 orejones, más o menos, como son 40 kilómetros, ponemos a 3 orejones por cada 10 kilómetros, entonces 12 orejones irán aquí para ir consumiendo en los primeros 42 hasta la base de vida. A partir de allí, en la base de vida tendremos más orejones para volver a cargar, pues 10 o 12 orejones más. ¿Vale? ¿Qué más hay allí? En la base de vida vamos a dejar también otras mallas, unas mallas más largas, son piratas, corsarios, por si realmente hiciera mucho frío. Si yo viera que ya va a hacer mucho frío, ya me las cambio y ya arranco ya con estas, con las largas. Pero si no son, pues de reserva, yo qué sé, por cualquier cosa, si te rompen o algo, tener unas de reserva. Dejaremos también una muda de interior y dejaremos también, si están aquí, que espero que sí, que los he dejado, si no se me ha ido. Vamos a ver dónde está. Al final me parece que no los he metido aquí ahora para la prueba, sí. Vale, y llevaremos calcetines de reserva para cambiar en la base de vida, ¿vale? Por si estamos mojados, pues cambiarnos todo, ¿vale? Y creo que ya está, creo. Otro frontal incluso, otro, por si acaso, y ya está. Barritas, por si acaso dijera, va, pues voy a cogerme una barrita y tal. En principio no voy a salir con barrita porque no la uso, ¿vale? Para los primeros 42. Si luego viera a partir de, ya digo, la segunda parte de la carrera, que es cuando vas más lento, más andando, y puedes hacer más frío, quizás si te has atrasado. En principio ahí vamos a estar al mediodía, la base de vida, sé que no va a hacer frío. Pues llevaría tres barritas de las consistentes para cogerme una y llevarla en el camino ya de acabando la ultra, ¿vale? No hay mucho más. Ya está, ¿eh? Son así y ya está. Pues listo, aquí está todo. Yo no sé si me dejo alguna cosita. Llevamos para rehacer isotónica, los orejones irían aquí. Yo solo gasto isotónica y orejones, no gasto nada más, ¿eh? Entonces, si hay en algún avituallamiento algún pequeño sangüe, alguna cosita, cogería una pequeña porción, pero gasto muy poco. La idea es siempre ir tirando de isotónica todo lo que se pueda hasta que llegue un momento que la isotónica
el cuerpo diga ya está bien de isotónica, entonces iremos con agua sola, ¿vale? Y entonces es cuando tocan más los sándwiches, que es cuando el cuerpo está más cansado de isotónica y tiende más a tirar a comida sólida, ¿vale? Y ya está, no hay mucho, no hay mucha historia. Ya está, me voy corriendo que me tengo que marchar. Vale, pues ahí está todo dicho. Ya tengo que hacer algún vídeo más explicando más cositas de la carrera, de la preparación y todo eso, pero en este caso el de material, pues yo creo que ya lo tenemos hecho, ¿vale? Pues venga, nos vamos corriendo. Hasta luego, que vaya muy bien.